La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tribunal encargado de juzgar a los 37 acusados por la primera época de la trama Gürtel, ha citado a declarar el próximo lunes 13 de febrero al representante legal del Partido Popular, a Ana Mato, exministra de Sanidad y exmujer del exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, y a Gema Matamoros, la mujer del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, como partícipes a títulos lucrativos. Esta decisión ha sido adoptada por el tribunal presidido por Ángel Hurtado por mayoría. Al inicio de la jornada de este jueves, las abogadas de Mato y Matamoros han anunciado al tribunal que ninguna de las dos tenía intención de declarar el próximo lunes. No obstante, la fiscal anticorrupción Concepción Nicolás ha manifestado que entiende que como partícipes a título lucrativo no puede obligarles a declarar, pero sí como testigos, tal y como está solicitado, por lo que ha pedido al tribunal que cite a ambas acusadas para que comparezcan en dicha condición. Tras escuchar esto, Hurtado ha paralizado la vista oral durante unos minutos para decidir, ya que se trata de una circunstancia peculiar. Finalmente se ha citado a los tres partícipes a títulos lucrativos el próximo 13 de febrero.